Amigos, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en este programa Sororidad. La verdad es que nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Les agradezco enormemente, de verdad, como todos los programas anteriores. Este es nuestro sexto programa y como todos los programas anteriores, déjenme agradecerle de verdad de todo corazón a todas las personas que nos dejan sus comentarios, que han compartido los programas anteriores, que nos dejan sus sugerencias. Porque todas sus sugerencias, de verdad, créanme, todas las tomamos en cuenta. Así es que muchísimas gracias a todas las personas que pues nos ven, hacen suyo este programa, porque recuerde que este programa es de mujeres para mujeres. Y para hombres también, porque también colaboran y también opinan y también dicen, y también les interesan nuestros temas. Así es que muchas gracias a todos. Y hoy quiero contarles que este es un tema que pues nos han sugerido y que la verdad salió también en una plática y un encuentro con nuestras queridas amigas de la Secretaría de Seguridad Pública y ellas forman parte de la unidad de medidas cautelares. Hoy nos acompaña la licenciada Nancy Fleming, que es la directora de esta unidad, conocida mejor como la UMECA, y Nayeli Ortiz Luis, que es la delegada regional también de esta unidad. Buenas tardes, Buenas Nancy. tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Pues bien, vamos a empezar a platicar un poquito sobre este tema. La verdad es que es muy interesante saber, sobre todo, qué hacen en esta unidad. Es, como ya les habíamos comentado, pues en Sororidad vamos a hablar de temas diversos y este es un tema muy importante. Vamos a hablar también, sobre todo, de lo que tiene que ver con las mujeres con respecto a la ley. Y este tema específico, pues vamos a hablar un poquito, porque mucha gente no conoce qué es esta unidad de medidas cautelares. Así es que yo le pediría a la delegada regional Nayeli que me platiques un poquito qué es esto, qué es la unidad de medidas cautelares. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por traernos hasta acá. Nos sentimos bien contentas y orgullosas de representar a la unidad de medidas cautelares. Esta unidad nace con el sistema de justicia penal, es un bebé, apenas se está creando y nosotros, como yo te decía, nacemos con el sistema de justicia penal. Tenemos dos funciones, una de ellas es evaluar riesgos procesales y la otra es supervisar medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Somos una unidad administrativa, una autoridad administrativa, perdón. Okay, y Así es. aquí, ¿cuál es realmente la función? ¿Qué hacen? ¿Qué llega una persona, un hombre, una mujer a esta unidad? ¿Por qué llega? ¿Por qué motivos? ¿Cuáles son las situaciones que ustedes ven en esta unidad? Así es. Bueno, como te comentaba, en la primer función que realiza la unidad de medidas cautelares, nosotros realizamos evaluación de riesgos procesales. Es decir, ¿Qué es esto? nosotros hacemos una entrevista de carácter socioambiental y determinamos qué riesgos representa a esta persona. Riesgo de sustracción de la acción de la justicia, riesgo de obstaculización de la investigación, riesgo para la víctima, para los testigos y para la comunidad. Esos riesgos son los que nosotros cuantificamos dentro de la evaluación. Enseguida, con la función de supervisar medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, estamos hablando de una persona que ya está dentro del sistema de justicia penal y ya le han asignado medidas cautelares o se le ha concedido un beneficio de la suspensión condicional del proceso. Y se les deja en libertad dentro de este proceso, siguiendo varias medidas o condiciones a cumplir. Y nosotros hacemos esta especie de acompañamiento hacia el imputado y también hacia la víctima. Y El imputado es una persona a la que se le atribuye algún delito. así es, sí, así es. Sí, tengo que especificar que tenemos diversas partes dentro de un proceso de justicia penal. Dentro de ellas está el imputado y también la víctima. Y nosotros servimos de acompañamiento para ambos. Una medida cautelar exactamente es como un tipo de seguridad para la víctima. Sí, así es. Y la impone el juez. Ok. Nancy, ¿qué porcentaje de atención tiene esta unidad? ¿Hay
hombres y mujeres, obviamente, que están en este papel que nos acaba de explicar Nayeli de víctimas e imputados. ¿Cuál es el porcentaje de atención que tiene? Bueno, primero quisiera hacerte una aclaración. Cuando estamos hablando de imputados, estamos hablando de personas que han sido acusadas por la comisión de un delito. Todavía no está dicho que estas personas sean culpables, pero están siendo investigadas. Por lo tanto, nosotros trabajamos a solicitud de la Fiscalía General, así como a solicitud de los jueces o del Tribunal Superior de Justicia. Ellos nos piden el auxilio, bien como decía mi compañera, para evaluar o bien para supervisar cuando ya el juez ha tomado la decisión que la persona puede pasar su proceso en libertad, que no tiene que ir a prisión preventiva. Las medidas cautelares son variadas. La más gravosa es la prisión preventiva. Entonces, cuando no lo mandan a prisión preventiva al imputado, lo mandan a la unidad de medidas cautelares para que nosotros seamos quienes lo supervisen, quienes lo acompañen y no se vaya del proceso, sino permanezca en el proceso. Esto es una función muy importante porque gracias a esa función podemos asegurar el acceso a la justicia. Podemos lograr que se llegue al final y se averigüe si en verdad esa persona cometió o no el delito del que se le está acusando. Y también podemos asegurar que la víctima tenga la posibilidad de ser reparada en el daño. Por eso es tan importante la función que tenemos de acompañamiento, de supervisar la medida cautelar. Nosotros actualmente tenemos un porcentaje muy alto de imputados varones, exactamente. El porcentaje de varones que tenemos es del 91% contra el 9% de imputadas mujeres. Nuestro porcentaje de imputadas mujeres es bastante bajo, como puedes ver. Sin embargo, sí existen imputadas mujeres. Y por otro lado, trabajamos con las víctimas. En el tema de las víctimas, este porcentaje se pone al revés. Tenemos un 8% de víctimas varones y tenemos un 92% de víctimas mujeres. Es decir, la mayoría de los delitos que se cometen en el estado o de las personas que cometen un delito son hombres. Y el porcentaje, el número mayor de quienes son víctimas de estos delitos son mujeres. Sí, eso por lo menos en lo que puedo yo hablarte de la estadística que lleva en su base de datos la unidad de medidas cautelares, es así. Estamos hablando de este porcentaje. Nancy, ¿cuáles son los delitos más? En el caso del porcentaje de los delitos donde los hombres son mayores y hay un porcentaje menor de mujeres, en estos delitos, ¿cuáles son los delitos en donde, bueno, las mujeres han estado en medio de este proceso? Sí, bueno, es importante comentarte que son los delitos que llegan a la unidad, porque si podemos observar el sistema desde la fiscalía, es posible que varíe el tipo de delito que ellos trabajan, y si lo podemos observar desde la estadística del tribunal, igual es variable. Pero en términos generales, nosotros tenemos con un porcentaje altísimo de 39% violencia familiar. Es el delito que más nos llega. Ahorita te explico por qué. El segundo delito que atendemos es el delito de lesiones, con un porcentaje del 15%. De ahí sigue el delito de robo, con 13%, el de abuso sexual con 7%, el de daños con 6%, y tenemos una serie de como 20 delitos más que abarcan el otro 20%. ¿Por qué te hacía yo esta aclaración? Porque no todos los delitos, no coincidimos a veces en las estadísticas, o sea, no podemos hablar que esta sea una cosa general en todo el estado, pero sí efectivamente el delito de violencia familiar es el que más atendemos, por dos razones. Nosotros trabajamos con la supervisión de la medida cautelar, como ya te explicaba, en libertad. Todas aquellas personas que no van a prisión preventiva son supervisadas por la unidad de medidas cautelares. Pero también llevamos otra figura que es su supervisión de la suspensión condicional del proceso. Esto, perdón, porque es muy técnico, pero es una salida alterna al proceso. Es como una oportunidad que el juez da, que la usan mucho para violencia familiar, y nos llegan muchos imputados por violencia familiar que el juez, acuerdan con el juez ciertas condiciones y tenemos que supervisar que las cumplan. Nancy, en este punto, y sí, la verdad es que esto es muy técnico, yo me quedo así como pensando, así, de lo que tú me dices, porque realmente manejamos poco el lenguaje jurídico, y pues sí, de repente nos quedamos con la duda de saber qué es, qué significa, ¿no? Y en este punto que tú acabas de tocar de la violencia intrafamiliar, que bueno, se ha desatado todo un mundo con relación a la violencia intrafamiliar, porque
pues antes no se denunciaba. Y ahora sí, y por lo mismo, pues los porcentajes han sido mayores, supongo yo, o según tenemos las estadísticas que hemos estado generando de información en los últimos años. ¿Esto no es peligroso, Nancy, cuando a pesar de que se llega a un acuerdo con el juez y una persona detenida por violencia intrafamiliar, pues lleva su proceso en libertad y no resulta un peligro para la mujer que tiene esta denuncia puesta? Mira, es un tema muy complejo, ¿no? Y que se puede ver desde diferentes aristas. Yo lo que te puedo decir es que precisamente por lo que acabas de mencionar, acaba de salir una reforma que se publicó el 15 de mayo, me parece, donde le incrementan la penalidad al delito de violencia familiar, y lo cual lo saca de una salida alterna. O sea, ya no van a poder tener precisamente esta, pues digamos, opción, que este beneficio o esta opción de poder ir a una suspensión condicional del proceso. Pero personalmente yo quisiera comentarte que los casos son muy diversos, ¿no? Podemos ¿Es delito tener... grave el No es un delito no, grave, no es un, no. no es un delito grave, pero tampoco te puedo decir con honestidad y desde mi particular forma de verlo, que tampoco creo que sea una solución para todos los casos de violencia familiar por el análisis que nosotros llevamos y vemos. Sí es verdad que hay casos muy delicados, casos donde nosotros nos percatamos que sí se tiene que tomar ciertas medidas y que incluso tenemos que avisar a los jueces, al fiscal, de la situación en especial, cuando una persona representa un riesgo alto. Pero por lo general los jueces separan a las personas cuando están viviendo este tipo de situaciones, entonces no están juntas. Y luego tienen esta supervisión, a veces nos auxiliamos también de la policía. No podemos generalizar los casos. Lo que sí es una realidad es que todos los esfuerzos que ha hecho tanto el gobierno, el gobernador, los esfuerzos que ha hecho la misma secretaría, teniendo esta escuela que tienen o este programa para hombres que ejercen violencia contra las mujeres, que es un programa bastante bueno, todos los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno, desde diferentes ámbitos, porque hay que reconocer que la misma Secretaría de la Mujer, nosotros trabajamos de manera coordinada con ellos para el tema de empoderar a las víctimas, no es un tema fácil, vamos, es un tema que se tiene, yo te diría, no es la solución meterlos a prisión a todos, o sea, no, para mí no es la solución que sea un delito grave y que todos se vayan a prisión, porque definitivamente se nos olvida que también son padres de familia, que también son personas que laboralmente representan pues parte de nuestra economía, ¿no? Como sociedad. Creo que hay muchas otras cosas que debemos hacer, como empoderar a las mujeres, como ayudar a los niños que están viviendo este tipo de situaciones, ¿no? Que de repente esos niños no aparecen ni en los expedientes penales, ni en los... de repente están como... nadie los ve. Como invisibles. Exacto. Son niños invisibles. Creo que hay muchos temas ahí que tenemos que analizar, pero sí te diría, yo no creo que esa sea la solución tampoco. La verdad es que este tema de la violencia intrafamiliar y el gran número de... o el porcentaje tan elevado que hay de denuncias sobre este delito, la verdad es que, pues sí es alarmante. Sí es alarmante, sí nos preocupa y nos debería ocupar también, no solamente como autoridad, sino también como ciudadanos, porque la educación tiene que empezar desde la casa, empezar a crear verdaderos hombres que sepan respetar a las mujeres, porque de ahí derivaría también un poquito disminuir este tipo de delito, de violencia intrafamiliar. Vamos a tener próximamente como invitada seguramente a personal de la Secretaría de Seguridad Pública dedicada específicamente a este programa de la reeducación hacia los hombres, que la verdad es un programa que tienen muy bueno. Todos los hombres lo deberían tomar realmente. Seas una persona... no sé, se puede decir educado o no, con relación al género, pero de verdad, como un taller nada más, es muy, muy bueno para todos los hombres. Vamos a tener próximamente este programa. Nayeli, como delegada regional que eres de esta unidad, ¿qué tanto impactan ustedes en la vida de las mujeres, de estas mujeres que son víctimas y que llegan a esta unidad en busca de apoyo? Ok. Bueno, yo te quiero decir que cuando una supervisión empieza, nosotros buscamos la manera de llegarnos a la víctima también. Necesitamos saber cómo vive, cuántos hijos tiene,
qué necesidades tiene, si tiene empleo, si ya se acercó a una terapia psicológica. Y si no, la manera de impactar es acercándolas a esta terapia psicológica, ayudándolas a que con esta terapia ellas puedan tomar decisiones propias, empoderarse también y transmitirlo a sus hijos. Incluso a ellos también les buscamos una especie de terapia psicológica. Uh-huh. Y con eso nosotros buscamos la manera de que ella siga llevando o esté llevando este proceso, pero de una manera más empoderada. Qué importante es también que ustedes, como mujeres que están ahí en esta unidad, como hombres también que trabajan ahí, sepan todo este tema, sepan cómo manejar con perspectiva de género este tipo de situaciones. Así es. También aprovecho la ocasión para compartirte que nosotros tenemos círculos de mujeres. Nosotros buscamos también la manera de acercarnos a terapias psicológicas para las mujeres, y mis compañeros hombres de la unidad de medidas cautelares están tomando precisamente este programa de reeducación para hombres que ejercen violencia contra las mujeres. Esos son los avances que hemos tenido. Qué importante porque... como bien lo habíamos platicado un poquito antes de empezar sororidad, qué importante es que ellos aprendan esta situación para poder transmitirla. Porque como tú me decías, no puedes dar algo que no tienes, ¿no? Entonces, qué importante es que ustedes como autoridad empiecen por la casa, se pueda decir así. Exacto. Yo creo que, aparte de que es una... línea bien marcada de parte de nuestro secretario, porque él ha estado teniendo varios programas precisamente para dar el apoyo a la prevención incluso, ¿no?, de la violencia contra las mujeres. Pero desde que yo llegué a la unidad fue para mí importantísimo que todos se capacitaran, no solamente en tema de derechos humanos, sino que pudieran ir más allá, y con este programa que nos ayuda bastante, que es el de reeducación, sensibilizar, porque eso es lo que logra, sensibilizar a los varones con el hecho de cómo deben tratar a los imputados y cómo deben tratar a las víctimas, ¿no?, de este tipo de delitos. Por otro lado, yo creo que también el trabajo con ellos es la constante capacitación. Para mí es fundamental, yo siempre les digo a ellos que hay dos principios fundamentales en la unidad. Uno es el hecho de la honestidad. Gracias a esa honestidad y al trabajo que ellos hacen, porque tengo un personal con perfil variado, tengo criminólogos, criminólogas, psicólogos, psicólogas, abogados y abogadas, y uno de los principios es eso, ¿no?, el hecho de conservar la honestidad, porque el trabajo que hacemos es sumamente delicado, y por otro lado, el tema de la capacitación. Ellos están continuo y constantemente capacitándose, porque hay muchísimos temas. Por ejemplo, el tema de género, a mí me parece que todos tienen que estar completamente sensibilizados. No podemos revictimizar a las víctimas. No podemos, por ignorancia, tratarlas de una manera incorrecta, porque de verdad ya han pasado por la fiscalía, han pasado por la policía, por la fiscalía, por el tribunal, y llegan con nosotros. Y bueno, creamos, de hecho quiero presumirte que somos la única unidad de medidas cautelares en todo el país. Presentamos este modelo de atención a víctimas como siendo la única que lo tiene el año pasado en un evento a nivel nacional, porque creamos un modelo de atención a víctimas precisamente para no meternos más allá de lo que no tenemos que hacer, simplemente conocer, como te decía mi compañera ahorita, las cosas más elementales de la víctima para poder ayudarla. Nos aseguramos que ella sepa sus derechos. Si nadie se los ha dicho, nosotros se los decimos. Nos aseguramos que tenga a lo mínimo que tiene derecho, que es a la asesoría psicológica, a la asesoría jurídica. Si no lo tiene, nosotros tratamos de que lo tenga, y tratamos de estar muy al pendiente, y cosas tan mínimas que la ley establece, como respetar su integridad, como escucharla, como poner atención. Y bueno, pues como puedes ver, pues es la mayoría de nuestros clientes, ¿no? En realidad. Qué terrible que sean la mayoría mujeres, pero además... Qué interesante que lo que tú comentas sería como parte fundamental, tendría que ser como parte fundamental, no solamente de la unidad de medidas cautelares, sino del total de dependencias que se dedican a la atención a víctimas, que se dedican a la atención a mujeres. Porque ¿cuántas veces no hemos visto que las mujeres ya no denuncian porque tienen que pasar por eso, por la revictimización? Otra vez, porque llegan ante un agente del Ministerio Público que les dice: no tienes nada, no se te nota,
¿tengo que venir muerta, mutilada, despedazada para que me hagan caso, para que me levanten una denuncia? Lo hemos dicho mil veces que estas personas que están en estos puestos clave de atención primaria a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar son los que deberían ser los primeros en capacitarse en atención a género. Que deberían ser los principales para darle atención de manera primordial. Porque una mujer que llega a una agencia, a una dependencia de atención, a un instituto o a una unidad y que no le prestan la atención debida, esa mujer es doblemente víctima. Así es. Entonces, ¿qué hace una mujer cuando sufre un tipo de violencia para llegar con ustedes? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, de hecho, no llegan directamente con nosotros. Nosotros no damos, digamos, atención abierta al público. Nosotros recibimos las solicitudes que nos envía la fiscalía y las solicitudes que nos envían los jueces. Una vez que nos envían la solicitud, nosotros contactamos a la víctima, la buscamos. Tenemos que hacer toda una labor porque, como te decía, ya están cansadas. A veces no quieren saber ya nada de autoridades. Sí. Y tenemos una labor muy bonita de ganarnos su confianza, ¿no? De pedirles que confíen en nosotros, que realmente nuestro único interés es saber que están seguras, ¿no? Ayudarlas, acompañarlas en este proceso y darles toda la información de cómo vamos a supervisar al imputado, que tengan nuestro teléfono, pero más que nuestro teléfono, que tengan los teléfonos de emergencia. Les asesoramos cómo hacer una llamada de emergencia, cómo cuidar su integridad, la de sus hijos. Esas son las cosas que de alguna manera más nos preocupan. No pueden llegar con nosotras directamente, pero sí tienen que presentar una denuncia. Es muy importante la denuncia. Yo quiero decirles que sé que es difícil porque desafortunadamente el desconocimiento del fenómeno de la violencia en general y de la violencia familiar en específico hace que la gente no entienda que una mujer va a ir una vez y va a ir otra vez y va a ir las veces que vaya, tiene que ser atendida, porque de verdad es tan grave que puede ser que una vez no regrese, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso es importante que la gente esté sensibilizada mínimo, porque debe estar capacitada para entender este fenómeno y entender por qué una mujer regresa muchas veces y que todas las veces que la mujer regrese tenemos que atenderla. Y como yo le digo a mi personal, no esperen ni que el imputado ni que la víctima vengan contentos y felices porque están en una situación de crisis, ¿no? Claro, entonces, por supuesto. Nosotros somos los que tenemos que poner de nuestra parte para entender esa situación, más en el tema de víctimas, ¿no? Claro. Y han tocado ustedes un tema muy interesante que en este caso sería la prevención, ¿no? Prevenir este tipo de delitos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo ayudamos a una víctima? Ok. Nosotros también nos acercamos a su núcleo familiar, hablamos con ellos, los sensibilizamos, los ayudamos a tomar mejores decisiones en un futuro. De esta manera también prevenimos que sus hijos, adolescentes, niños, ejerzan violencia en un futuro. De esta manera también prevenimos el delito. Claro, la educación sobre todo, que es tan importante. Y sobre todo supervisando al imputado, ¿no? Yo creo que ese es un tema para mí fundamental. Yo siempre le digo a mi personal, no solamente estamos haciendo un trabajo a nivel de atención, estamos haciendo un trabajo a nivel de prevención, porque al tener visualizado al imputado, al estarlo llevando a AA o a tratamiento de drogas o lo que requiera, estamos previniendo que no vuelva a cometer el delito. Y en realidad nuestras estadísticas nos arrojan que vuelven a reincidir un 2%, 3% es muy bajo. Entonces realmente también de esa manera estamos previniendo, ¿no? De los delitos que ustedes manejan, el porcentaje más alto es el de violencia intrafamiliar. ¿Y el más bajo cuál es? El más bajo, los más raros que tenemos, ¿no? De repente hemos tenido a vigiato, hemos tenido uno por ahí perdido, abandono de creadores alimentarios, abuso de autoridad, que esos son los que tenemos por ahí, uno perdido en el año, ¿no? Allanamiento de morada, amenazas, asalto, son muy raros, son los que tenemos menos, digamos, en ese 20% que te comentaba. Los más, casi siempre está peleándose violencia familiar con robo y lesiones, es lo que más hay, y lo cual nos dice que tenemos que hacer un trabajo que, insisto, porque estoy participando ahorita en un proyecto al respecto, creo que aplaudo mucho la visión del gobernador,
el secretario de Seguridad Pública, porque creo que ya están delineándose algunas situaciones para trabajar en materia de prevención, ¿no? En este tipo de situaciones, porque la estadística nos dice que es el delito que está a la alza. Habla de la problemática social que tiene Oaxaca, porque esto es a nivel estatal. Sí, porque, digo, si bien nosotros somos férreas defensoras de las mujeres y tratamos de que ellas tengan este tipo de información como el que tenemos hoy para poder defenderse, para saber a dónde dirigirse, para saber qué hacer en caso de un delito, de que alguien ejerza algún delito en contra de ellas, pero también hemos visto lamentablemente cómo los delitos aumentan o los delitos que están de repente en los puntos más altos ya cuentan con la participación de mujeres. Robos, asaltos, secuestros. Y la verdad es que es un tema que es también muy preocupante porque nos ubican del otro lado. Somos víctimas, pero también somos victimarias en algunos delitos, que afortunadamente, como bien nos comentas, pues son los menos, ¿no? Pero están ahí y son delitos que también deben ser tomados en cuenta. Es una situación que también debe ser tomada en cuenta. Así como hay una reeducación para hombres violentos, no sé cuáles son las medidas y no sé también cuál es pues la situación que orilla a las mujeres a cometer este tipo de delitos. Pues yo creo que estas estadísticas también se tienen que leer desde la perspectiva de género, ¿no? Nosotros en la experiencia que hemos tenido en la unidad, las imputadas que hemos recibido, sobre todo imputadas por delitos graves, pues hay toda una historia de victimización espantosa, ¿no? Terrible, o sea, hemos tenido casos en verdad muy, muy complejos que cuando nosotros las recibimos y empezamos a trabajar con ellas como imputadas, al conocer su historia de vida, dices, bueno, nos ha tocado llevarlas a servicio, a tratamiento para víctimas, porque traen toda una historia. Por eso creo que eso también es muy importante leerlo desde la perspectiva de género. Pero estoy de acuerdo contigo, totalmente. Es importante hacer algo, ¿no? Trabajar. Yo de verdad aplaudo esta iniciativa. A mí desde que me platicaste de tu programa, de verdad te reconozco mucho esta parte y a quien lo haya hecho contigo, porque nos hace falta más trabajar para hacer estos espacios donde se pueda hablar sobre los temas que a las mujeres nos importan. Nos hace falta más empoderar a las mujeres, ¿no? Como bien lo dice este programa de Naciones Unidas, que su quinto objetivo sustentable es precisamente la igualdad de género. Es un tema que necesitamos ocupar, ¿no? Del cual necesitamos empoderarnos y trabajar. Y yo creo que como sociedad oaxaqueña, la sociedad civil definitivamente tiene que trabajar con nosotros. Tiene que ser un tema que nos importe a todos. Y bueno, yo lo único que puedo decirte es que lo que sí podemos hacer ahorita es decirle a las mujeres, denuncien, no permitan. A mí me gustaría mucho escuchar en tu programa, por ejemplo, decirles a las mujeres qué sí es normal y qué no es normal, ¿no? ¿Qué ya no es, qué es violencia? Porque yo creo que muchas mujeres han normalizado tanto la violencia que se han llegado a los límites de aguantar muchas cosas. Sí. Y no denuncian. Definitivamente. Definitivamente es un tema que merece un programa especial. Lo vamos a hacer. Porque sí, somos de repente tan, se nos cierra el mundo que no somos capaces de definir cuando el amor llega a la violencia, ¿no? ¿Cuáles son los grados ya que van poco a poco señalándonos una violencia que no somos capaces de definir hasta que estamos en un hospital o hasta que hay una mujer mutilada o hasta que hay una mujer sin conciencia, ¿no? De tanto golpe y de tanta violencia. La verdad es que es importante que sepamos el valor de la mujer, el valor que tenemos como mujeres, empoderarnos, como bien dice Nancy, saber cuáles son nuestros derechos, saber qué podemos hacer y saber también que siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos, siempre. Nancy, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de hoy. De verdad te agradezco muchísimo. Este tema es enorme. Necesitaríamos 2 horas para poder difuminar todo este tipo de cosas que ustedes hacen y la forma en cómo ayudan. De verdad te lo agradezco mucho por venir. Déjanos un comentario final. Pues agradecerte de verdad y como te decía, reconocerte. Ojalá que más mujeres
más mujeres se interesen por los temas de las mujeres. Encantada de estar en tu programa, agradecemos muchísimo a nombre de la Secretaría la invitación y siempre que nos inviten, con mucho gusto vamos a estar aquí para ayudar e informar a las mujeres. Claro que sí, y algo no más, va a ser la primera vez. Insisto, que las mujeres denuncien. Exacto. Que las mujeres denuncien, eso es fundamental. Ok. Nayeli, un comentario final, por favor. Que se acerquen a nosotros estamos para ayudarlos, para apoyarlos. Siempre tendremos la mano extendida para poderlas ayudar, también para poderlos ayudar. Y pues bueno, somos parte de la unidad de medidas cautelares y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted que nos siguió hoy en este programa. La verdad es que si tiene alguna duda, si tiene algún comentario, déjemelo por favor ahí en los comentarios. Recuerde que estoy en las redes sociales como Carolina Espina, en el Facebook, en el Twitter. Por favor, síganos, déjenos sus comentarios, compartan nuestros programas, por favor. Y por supuesto, déjenos sus sugerencias. ¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere ver aquí? ¿A quién quiere ver? ¿Sobre qué tema quiere tratar? Estamos bien pendientes de todo lo que usted nos quiere comentar. De verdad, les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo viernes. Hasta entonces.